Estuco leyero técnica piedra ahumada relieve horizontal. Alta decoración a tu alcance. Descubre Estuco leyero, un recubrimiento de extraordinaria flexibilidad con el que podrás crear distintos ambientes que darán a tus espacios un toque único de elegancia y distinción. Paso 1. Preparamos la superficie con una mano de pintura vinílica mate ProMaster. Dejamos secar al menos una hora. Paso 2. Con ayuda de la llana de acero inoxidable, aplicamos de 300 a 500 gramos de estuco leyero por metro cuadrado. Para este caso, lo aplicamos en color negro. Tenemos más de 6,000 opciones para ti. Distribuimos el producto de manera uniforme sobre toda la superficie. Dejamos secar al menos 4 horas. Paso 3. Gracias a su extraordinaria flexibilidad, estuco leyero puede ser moldeado a tu gusto. Con la ayuda de la llana de acero inoxidable, cepillo o cualquier elemento rugoso, creamos el diseño tratando de imitar las formas irregulares de la piedra. Esta vez, lo hacemos en sentido horizontal. Sella con la misma llana los relieves. Libera tu imaginación. Deja secar de 12 a 24 horas. Paso 4. Aplicamos ahora un toque de luminosidad a nuestro diseño con pintura aperlada en color neutro, diluido en agua al 30%. Distribuye muy bien la pintura aperlada sobre toda la superficie con la ayuda de una esponja relimpiando excesos. Deja secar al menos una hora. Paso 5. Damos ahora profundidad al diseño, aplicando a trapo un toque de velac negro, enfatizando en las zonas donde hay más relieve. Si aplicas una cantidad más cargada con tu mano sobre las texturas que creaste, podrás acentuar mejor la rugosidad del acabado de la piedra. Al final, difumina bien a trapo o a mano. Deja secar al menos una hora.
Paso 6. Por último, sellamos el diseño con Hidrolac mate diluido al 50% con agua y aplicamos con esponja de manera uniforme sobre toda la superficie, relimpiando de inmediato el exceso con un trapo de algodón seco. ¿Qué te parece? Bello, semplice, elegante. Italian Masters. Pruébalo. Chao.